Bueno, amigos, estoy debajo del puente de la Barra de la Cruz, que une, permite pasar desde la ciudad de Florida, desde la zona de La Macana hacia San Jerónimo, hacia Talita, Palermo, Hernandarias, Cuchilla Santo Domingo, El Tornero y alguna otra zona. Hace 2 años más o menos estuve yo filmando bajo este mismo puente y mostré un video donde se veía las fracturas que tenía la cabecera del puente que da hacia el sur. En este momento podemos ver que luego de transcurrido todo ese tiempo no ha sido intervenido. Incluso luego de las crecidas podemos ver que han habido grandes deslizamientos de parte del hormigón que se dio, se resquebrajó. Incluso está semi hundido y por lo tanto esperamos que en las próximas crecidas que vengan esto se va a ir agravando aún más, con las consecuencias que puede tener algún problema con algún accidente que pueda ocurrir en este mismo lugar. Desde acá observo la cabecera de la otra punta, donde también se ven los mismos daños en la estructura del puente. Incluso más arriba ya han habido otro tipo de desprendimiento, por lo tanto veo que ya no queda ni siquiera la parte de hormigón, sino que ya desapareció. Bueno, esta es la situación en la que se encuentra entonces el puente en la carretera que va de Florida a la zona de San Jerónimo. Como ustedes pueden ver, son enormes las grietas. Enorme el daño que tiene la estructura acá. Y bueno, yo no sé, yo no soy técnico, no soy quien puede decir el problema que puede provocarse acá, pero indudablemente que en cualquier momento va a haber un deslizamiento de tierra y no sé las consecuencias que podría tener. Fíjense que acá pasan cientos de autos, de vehículos, camiones lecheros, ómnibus. Bueno, recién estuve observando un auto que pasó a altísima velocidad sobre este mismo puente. Bueno, esperemos que esta muestra, luego de el tiempo.